Hola, bienvenidos a Bardando con Mari. Hoy vamos a hacer esta Nochebuena. Para eso vamos a dividir a la mitad nuestra Nochebuena y pues aquí le vamos a hacer un poquito aquí como redondear. Y vamos a ocupar dos agujas con hilo doble. Miren, con hilo rojo y hilo doble. Para empezar vamos a poner la aguja, a fijar la aguja, una de un lado de la mitad y la otra de otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una línea hasta acá arriba a la mitad y fijarla. Pues la otra igual. Y ahora sacar esta aguja y la otra a un lado. Ahora vamos a pasar la aguja envolviendo las hebras que hicimos. Y miren, y le vamos a hacer así. O sea, que quede de este lado y aquí salir más abajito. Y aquí no se vio bien el espacio, pero aquí había un espacio pequeño y ahí vamos a salir. Vamos a hacer lo mismo, miren. El hilo así, pasas la aguja y tiene que ir haciendo como un nudito. Y lo mismo. Y sacas el hilo aquí. Va a ir una y una. Mira, siempre dejar un espacio y sacar la otra aguja a un ladito de la que estaba acá arriba. Y así es como queda la flor de Nochebuena bordada. Está muy fácil y sencilla. Espero que les haya gustado. Por atrás así queda.